Muy buenas, señoras y señores. Estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos. Estamos en el nivel de autor llamado The Experiment Intro. Un nivel de autor creado por Boss Rider que, bueno, todavía no habíamos acabado la saga de Experiment. Nos quedaba este nivel, todavía un nivel de mansión. Así que, a ver, vamos a tener que hacerlo siguiendo una guía porque los niveles de mansión es que los detesto con toda mi alma, así que. Es un nivel largo ya de por sí. Así que bueno, cuanto antes lo acabemos mejor. Los niveles de mansión, bueno, en fin. Este nivel en concreto tiene. Tiene dos finales. Uno de ellos si salimos por las puertas de la mansión sin más. Y el otro si hacemos todas las tareas que nos ponga a nuestra disposición, que va a ser lo que vamos a hacer. No sé. Parece que se seguirán acumulando los saves, pero la duración se va a resetear de cero. Porque se supone que el primer nivel de esta saga en verdad es este. Pero yo lo he dejado para el final, porque los niveles de mansión no los soporto. Vale, voy a entonces a mirar la videoguía de forma constante en este nivel, porque ya digo, un nivel de mansión y bueno, la cosa. No sé, no me apetece nada hacer un nivel de mansión, la verdad, pero bueno, habrá que hacerlo como parte de la saga. Así que, en fin. Bueno, para empezar, vamos a ir por aquí. Que el nivel ya de por sí con videoguía y todo Lara, dura the 39 telephone minutos. in your Sí, room pero eso es el is mínimo, o ringing. sea, va a durar más. Tasso, why don't you answer? I cannot. It appears the security system is activated. A failure then. I ¿Qué es wonder esto de what que hayan caused it. conversaciones en un nivel de mansión, tío? Que por cierto, Lara tiene poca ropa, ¿no? Siguiente, tú. Winston, we have rats in the basement. LOL. Pero si no hay nada. No hay ninguna rata, tío. ¿Qué estás diciendo, Lara? No me seas idiota, por favor. Vale, ahora sí que he visto una rata, pero. Un momento. Voy a tener que pasar la guía de vez en cuando para ver mejor qué estamos haciendo. Vale, hay que venir por aquí, parece. Seguramente hay un momento dado en donde me vaya a intentar ir de la mansión. Así vamos a tratar de ver los dos finales de este nivel. No vamos a ver el final de la aventura normal, eso sí, pero bueno, el final, el doble final de aquí, pues sí. Porque este es de esos niveles que si no haces el contenido secreto realmente no haces nada. Me acuerdo de un nivel que tenía esta característica, que era el nivel de Titac, de Jungle Fever o algo así que se llamaba. Un nivel de autor en el que si no coges los secretos, pues no haces nada. Y claro, la idea es tratar de hacer algo de contenido, ¿no? Aunque sea. Hombre, si un camino secreto llega a durar una hora o algo así, entonces ya no merece tanto la pena hacerlo ni por asomo, pero en fin. Porque es que hacer una hora de gameplay solo por conseguir secretos, eso a mí. ¿Qué quieres que te diga? Me parece una puta barbaridad. ¿A mí no me ha salido eso? ¿A mí no me ha salido ese camino? No entiendo. O sea, tú arrastras este bloque y no hay ningún hueco por detrás. O sea, en la persona de la videoguía tiene un hueco por detrás de la caja, pero no hay nada de eso. Ah, vale. No me enteré bien. O sea, arrastra esta caja y vuelve por aquí por algún motivo. Uy. Que ya me estoy liando, tío. Que ya digo, podríamos hacer el contenido por nuestra cuenta, pero es que es un nivel de mansión, no me apetece. Es un nivel de mansión en el que además todo lo que tienes que hacer es secundario. No sé para qué mierdas hemos movido esa caja, por cierto. No, no, no
no tengo nada claro el asunto. Vale, tenemos una llave aquí. Y volvemos. Nada, la persona de la videoguía le cuesta encontrar un poco el camino para subir. Yo digo que habrá partes en las que me tenga que parar más por mirar bien la videoguía, pero bueno. Vale, la llave está aquí. Joder, que la persona de la videoguía no salva nunca la partida, tío. Vale, es un nivel sin trampas y lo que tú quieras, pero joder. No sé. Vale, aquí hay esto y esto otro. Una lámpara mágica que actúa a modo antorcha, vale. Me flipa cómo hace todo sin salvar la partida, incluso esto. Te puedes quemar, tío. Bueno, de momento es inútil interactuar con la antorcha, parece. No sé por qué ha encendido la antorcha ya. De hecho, la antorcha hay que pasar de ella por el momento. Nah, y tal y como va acelerado, esto hace tiempo, seguramente, ¿eh? Uy, y era por el otro lado. Ah, bien. Vale. Un poco raro la forma en la que se hace esto, pero vale, yo mal. ¿Por qué hay tantos botones aquí, tío? Bueno, la persona de la videoguía es que todavía no es capaz de hacerlo, ¿eh? Ahora. Vale, quería mirar qué hay que pulsar exactamente. Parece que es esto. Esto. Y el botón de la izquierda, supongo. Sí. Porque hace el salto del ángel, what the fuck. Está tonto. Vale, se ha abierto esto también, parece. Ah, hay una trampilla aquí, vale. What? Espérate. Que no, se me ha subido. Y la videoguía sigue. A ver si tardamos como máximo una hora en pasarnos el nivel. No mucho más. Bueno, al menos hacía tiempo que no nos teníamos que comer un nivel de mansión, pero dentro de poco habrá que comerse otro. El de Ghost of the Ghosts o de Croft Manor de Cowboy. Ese también tiene ciertas partes de mansión. Así que bueno. Cosas que pasan. Bueno, lo de la antorcha de momento no la coge, así que... Ay. Y después de pasarnos este nivel de autor, sí que habremos acabado la saga de Spider-Man. Que yo me había olvidado de este nivel. No se puede mover más. O sea, hay que moverlo hacia adelante una vez y ya está. Me parece que es por aquí. Sí, vale. Parece una pista para un puzzle, pero bueno, como tenemos la videoguía, nada de complicarnos la vida. Vale, ahora es por aquí.
Vale, ahora esta palanca. Y va a activar su sobrevuelo y se abre la puerta del ático, parece. Se ha bajado un bloque, vale. Qué pena haber metido un nivel de mansión en todo esto, tío. Bueno, no era eso lo que quería hacer, pero da igual. En mitad de una aventura en general tan buena, tío, imagínate meter un nivel de mansión. No sé dónde he cogido esa... Ah, vale, la llave de la cama de antes. ¿Qué hace? Ah, vale. No sé si hay que encerrarle a Winston obligatoriamente o algo. Ah, qué trampas y todo. Ok, creo que... Algo había, algo hemos cogido, pero no sé el qué. Una llave, vale. Eso es un atajo, creo, nada más. Espérate que no me he enterado qué bloque está moviendo, a ver. Ah, pues sí, este. Vale, este, pero desde aquí. Mira, ya hemos hecho casi un tercio del nivel, creo. No, un tercio no, 9 minutos y 39. Le bloquea el paso el mayordomo. Ay, Dios mío, el mayordomo está aquí. Ah, bueno, la atraviesa y la toma por culo. A la persona de la videoguía de bloquear el paso al mayordomo. Otra vez. Qué gran fallo de gameplay este, poner al mayordomo en mitad de un puzzle de bloques. Pero lo he dejado ahí congelado, de hecho, creo que lo bugueé, pero bueno, mejor. Pero por mí mejor y todo, que se quede ahí bugueado. Este puzzle me recuerda mucho a uno del Uncharted 3, creo que es, que tienen que estar todas las estatuas mirándose entre sí, o eso parece. Sí, vale, se va a abrir algo ahí. Sí, están todas las estatuas mirándose, parece. No sé por qué recarga la partida. Vale. Mira, ahora podemos ver el primer final, espérate. Vamos a ver el final malo primero. Ah, no, no se puede. Pensaba que podía salir de la mansión en cualquier momento, pero... No. Bueno, mejor, mejor, ¿no? Yo lo prefiero así. Que te obliguen a hacer lo que tengas que hacer, oye. Yo lo prefiero.
Vale, aquí va a sonar una canción, pero a saber cuál. Ah, la de Venecia, del Tomb Raider 2, ok. Y ahora sí, sí que hace falta la antorcha. Sí, pues la última vez que oímos esta canción fue hace no tanto, aunque no sé en qué TRL, ¿eh? Pero no fue hace mucho. Ah, bueno, el Tomb Raider 2 original mismo. Cuando lo jugamos en la versión de Play. Aquí me voy a liar, porque hay una oscuridad que flipas. Vale, aquí. Buah, hay que dar toda la vuelta, creo, para seguir moviendo esto. ¿Puedo evitar dar toda la vuelta? Estaría bastante bien. No, creo que no puedo evitarlo. Joder, qué puto asco esto. Vaya fallo en el gameplay aquí también. Pero el mayordomo era esto. Hubiera molado más que sonara una canción original, hombre, y no de Tomb Raider, pero bueno, así por temas de variedad y tal, no sé, pero bueno. Y aquí habría que dar toda la vuelta otra vez, pero creo que aquí sí se puede evitar dar toda la vuelta otra vez. Sí, aquí sí, vale. Es que si no, menuda puta tortura. Bueno, la persona de la videoguía da la vuelta aún así. Pero yo no. O sea, pudiéndolo evitar, no veo por qué. Vale, otra palanca ahí. Pues supongo que hay que ir a pulsarla. Bueno, ahora ya no estoy siendo la videoguía por ahora. Pero bueno, ya la retomaremos. Qué asco, tío, de puzzle por temas de dar las vueltas esas. Pero bueno. Es que pierdes mucho tiempo por gilipolleces con estas cosas. Venga, tírala, anda. A ver si suerte y la persona de la videoguía viene hacia aquí. Sí, pero ha llegado como mucho más rápido de lo normal, what the fuck. Bueno, mejor, no sé, así no pierdo el hilo. ¡Oh! ¡No! Joder, no da igual. Por no tener las pistolas, pues nada, hemos usado un botiquín sin querer.
Ni puta idea de dónde irá eso. Ay, Dios mío. Bueno, al menos no está del todo mal el nivel, ¿no? Es un nivel de mansión diferente, pero joder. No sé por qué la persona de la videoguía hace esto, es decir, es mejor así y ya está, vuelves antes. La mierda es que ni ven ganas, creo. No veo nada. No veo nada, tío. Vale, ahora. Ahora ya se ve un poquito. Ah, lo de la válvula es aquí. Vale. Ay, espérate, que lo estoy haciendo mal. Oh. Vale. Creo que hemos inundado el acuario. Vale, ahora sí que ratas. Ahora de verdad de la buena, pero ratas que flotan. Por fortuna no hay aceleraciones de cámara ni cosas así con este autor, con la videoguía de este autor. Así que menos mal. Eso se agradece muchísimo. Porque estás mostrando el recorrido íntegro del nivel. Si es que está incluso da los rodeos por los bloques y todo para moverlos, pero eso no es necesario. Una forma sensata de ahorrar tiempo esa. Y no otra vez edición ese vídeo. Coño, hay una escalera por aquí. Ay, coño, no es el momento. Que estoy siguiendo una videoguía. Ya estornudaremos a gusto cuando acabe el nivel de videoguía este. Y aquí me he perdido un poco. Sí, mira. Aquí tres interruptores que se han puesto disponibles ahora. Tres, no uno, ni dos, tres. Así que no sé si hay que pulsarlos todos o esto es algún tipo de puzzle. Vale, en principio parece que hay que pulsarlo todo. No sé qué habrán hecho esos interruptores, ya se verá. Ay Dios, por aquí no se ve nada ahora. Que por cierto, la antorcha no la hemos usado, solo la hemos usado para iluminar el ático. No veo.
No veo, joder. Vale, ya está. ¡Qué horror! Oscuridad. Es que esto parece que fue un nivel de la araña niña, tío. No hay binoculares, no hay prismáticos, no hay pistolas. No hay nada para iluminar, nada. Los sitios oscuros aquí son mortales. Yo no sé por qué Lara tiene que tener tan poca ropa, por cierto. En fin. Ay, no jodas, que hay que hacer el recorrido de entrenamiento, tío. Start Timed Sequence, dice encima. Perfecto. No. 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 Bueno, algún día. No. Bueno, algún día, si eso escalará por ahí, Lara, yo qué sé. Y el salto no lo puedo preparar. Todo esto hace tiempo, tío. He visto la videoguía que puedes subirte ahí directamente, ¿eh? O sea, a mí no me jodas. Vale, por putísimo fin, gracias. Chico, por favor. Yo sabía que se podía escalar ahí de forma rápida. Pero Lara no quería. Que se supone que este nivel no tiene tareas muy difíciles, coño. Vale, voy a seguir haciéndolo sin mirar mucho la guía. No sé por qué suena eso otra vez. Si ya hemos empezado el tramo. ¿Ves? No sé por qué suena eso dos veces, tío. Vale, creo que lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Porque la persona de la videoguía se toma un poquito de tiempo. ¿Qué es esto? ¿Esto es algún tipo de checkpoint o algo así? No entiendo. Puta mierda, el típico tramo de tiempo de del recorrido de entrenamiento de la mansión. Es que esto lo tengo más visto. Vale, por abajo supongo que es. No lo sé. Lo hice. Parece que acaba ahí el tramo de tiempo. Lo hice bien. Me parece que sí lo hemos hecho bien, pero no lo sé. Que la persona de la videoguía parece que falla un par de veces. Vale, sí lo hemos hecho bien. Ok. Vale, pulsamos el botón y se desbloquea eso. Vale. Pues tiene pinta de que te dan el tiempo justo de cojones, tío. Porque la persona de la videoguía lo ha hecho mal un par de veces. Vale, nos hemos pasado ya más de la mitad del nivel. Parece que no es tan largo como parece.
Hombre, siguiendo la videoguía todo es mucho más agradable también. Vale, se ha abierto esa puerta. Ahora pulsamos esto. He decidido abrir la puerta esa para atajar cuando toque. Vale, la persona de la videoguía también lo hace. Ok, tenemos el juego de llaves, que no sé dónde irá. Ahora lo miraremos. Que la videoguía va más atrás que yo, tío. Vale. Adelanto un poquillo la videoguía y así la seguimos otra vez. Pero bueno, mira, 24 minutos y 39. Vamos a la videoguía. Ya nos hemos pasado más de la mitad del nivel, así que... De putísima madre, tío. Sí, señor. Si hay que ir a por la antorcha, me cago en todo, Tiene pinta. Ah, vale, no. Pensaba que se iba a ir al ático. Oh, yo dejé la antorcha en el ático. Nada, la persona de la videoguía se equivocó aquí a la hora de ir a la siguiente zona. Aquí hay una escena, parece, Otra cosa que detesto, que ya sobrevuelo, son un nivel de mansión. Coño, un móvil ladrillo de la época aquella de Mari Castaña, cuando se hizo este nivel de autor. Hello. Lara Croft speaking. Hello. I'm Borut Lendero, an archaeologist from Hungary. Currently, I'm excavating some old ruins in the Italian Alps, but I have had some problems ever since we found an entrance to an old mine. Now, this will sound strange, but my workers are reporting of sudden fear and a bad feeling when they're near it. And believe me, I felt the same. It's just impossible to work there. So strange. I know that you like mysteries, so are you interested in investigating? I don't know. I'm on some sort of holiday and don't have any intentions of going on a quest for at least a month. I'm tired from the last one. Well, if you change your mind, you can find me in Bolzano. Search there for the Nova Corporation. My office is on the highest floor. I can't stand it. To go or not to go, that is the question. No me esperaba esta cinemática. Es en un nivel de mansión y te meten una cinemática así. Bueno, vamos a guardar que no quiero tener que ver la escena otra vez. Gracias. Bueno, prismáticos hay al menos, gracias. Oh, mira, y Lara puede coger ropa y todo aquí. A lo mejor cogiendo la ropa ya desbloqueas el... el acceso a... bueno, a la salida de la mansión. Te puedes meter en una ducha y todo, perfecto. Esa animación no sé qué significa, pero bueno. Vale, parece que te tienes que cambiar de ropa ahora. ¿Se abre esto? Sí. Te cambias de ropa aquí. Sí, bueno, te cambias de ropa, lo que no ha hecho la persona de la videoguía, no entiendo. O se le ha bugueado esto. And prepare me the suitcase, please. I'm off to Italy. Ahora Lara ya se ha preparado a conciencia para la aventura con esa ropa. Pero bueno, aún quedan cosas por hacer. No muchas, creo, pero quedan. A lo mejor está el laberinto del Tomb Raider 2, de hecho. Eso sería un poco putada. Aunque no, parece que no hay laberinto. Vale, el juego de llaves va aquí. Bueno, es uno de los sitios al menos. Ah, coño, hay una moto.
No. Hay que hacer el recorrido este en moto, ok. Ups. La persona de la videoguía también falló. Bueno, la voy a parar. Mejor. Me quería guardar en otra ranura, pero bueno, vale. Ah, que me podría matar, cuidado. ¿Otra vez? ¿No? Vale. La cuesta es demasiado grande, tío. Vale, ahora sí. No era por ahí. Fuck. Por aquí. Es que está muy oscuro todo, macho. Ay, joder. A ver si me puedo bajar, tío. Vale. Yo. Oh, esa es la palanca que nos quedaba en aquella zona. No sé si habrá que hacer más cosas en la moto o ya está. Me parece que sí. ¿O no? Pero... ¿qué hace? No entiendo. No entiendo por qué trae aquí la moto. Hay que desbloquear el acceso a la moto o algo. No, no sé. No me entero. No hay que entrar a la mansión a activar esa palanca, hombre. Hostia, mira. Podríamos ver el final normal ahora. Sí, podríamos ver el final normal. Ah, para esto sería la moto. Ah. Pero la moto está encerrada ahí. No podemos sacarla. Ah, vale. Vale, pues vamos a ver el final normal, venga. Y luego vemos el final bueno. Que eso es lo malo, este nivel de autor que tiene dos finales. No me gusta nada cuando un nivel de autor tiene varios finales, tío. Experiment 3 parte 2 también tiene los finales, pero en ese no vamos a ver el otro final. Pero bueno, aquí como es fácil ver los dos finales, aquí sí lo hago. ¿Qué le pasa, Winston, hombre?
Después de un corto vuelo de Inglaterra a Italia, Lara visita al llamador, al de Kohler, a la persona que le llamó. Coño, se crasea cuando termina este nivel. Bueno, pues ahora sí vamos a hacer el... En verdad podríamos acabar aquí tan ricamente el... El nivel se podría terminar aquí perfectamente. Pero bueno, vamos a hacerlo al 100%, ya que estamos mirando la videoguía con detalle. Que tampoco queda mucho para terminar este nivel de autor al 100% y ya... Y ya con esto cerramos como debe ser la saga de Experiment. Esta vez sí. No haremos el final de la saga Experiment normal, pero bueno, el final completo del nivel de mansión sí lo haremos. Uy, esto no pinta bien. Va por aquí la persona de la videoguía. Eso quiere decir que irá por la antorcha, seguramente. Vale, o no. ¿Por qué va por aquí? No entiendo. A lo mejor considera que es la forma más rápida de llegar a la palanca. Sí, debe de ser eso. Bueno, creo que nuestro próximo objetivo en TRLE será tratar de hacer los dos niveles de autor que nos quedan de Cowboy. Creo. Joder, del ático otra vez. Vale, para. Que estoy perdiendo el hilo de la guía ahora. Muy oscuro todo, un poco laberíntico. Vale, a ver. Vale, esto es lo que se abrió. Ok. Está todo muy oscuro, tío. Uf. Vale, aquí ya no tanto. Lo único que tenemos para iluminar son los prismáticos. Nada más. No, pero es que se le bugueó a la persona de la videoguía la skin de Lara. No tiene la que tengo yo puesta, tío. Sigue con la skin de Lara desnuda. I don't understand anything. Mira, la persona de la videoguía se equivoca a la hora de tirarse por aquí. Y lo hace con el bug ese de tirarse por una pared. Por favor, libra mi alma del espejo, luego ven a mí. Sí, ya estamos con las pistitas, ¿eh? Como en... The Experiment 3 parte 2, en el nivel de la iglesia. Que había un par de pistas para puzzles muy guapas. Del querubín y lo de los pilares que tenía que golpear el caballero aquel. No, la verdad que The Experiment tenía ciertos puzzles increíblemente bien hechos, ¿eh? ¡Fua! Aunque el nivel de la iglesia era un puto follón de tres pares de cojones, lo que me costó, macho. Era un buen nivel, pero es que... Dios mío, qué complejo, tío. Vale, creo que hay que mover la urna, el bloque ese que se levantó. Sí. Creo, no sé. Vale, por algún motivo extraño es aquí. Ah, vale, hay una baldosa ahí que lo indica, ok. Sí, el espejo no lo voy a saber interpretar, pero bueno, no pasa nada, si tenemos la videoguía aquí.
Pues espérate que estás yendo muy rápido tú ahora, compañero. A ver. Uy, que esto seguía. Vale. Que estoy teniendo que mirar video guía con detalle, tío. Mando, no es el momento de que me falles. Esto del espejo no lo entiendo. ¿Una persona tocando el piano? ¿Qué coño? What the fuck? ¡Ah! Acababa... ¿Ahí? Espérate. ¿Había un segundo final ahí? Sí, si coges el espejo es un segundo final para el nivel, ¿eh? Así que bueno, ya hemos visto dos finales. Vale. Joder, no guardé, tío. Vale, aparece la persona con el piano, tal. Vale, ahora no cogeremos esto. Me voy a ir para atrás. A no ser que no pueda irme para atrás una vez me meto aquí. No puedo, vale. Pues vamos a ver cuál es el final definitivo. Ya no queda mucho. Uy, hay algo aquí en el lateral de la tele. Vaya ida de olla, colega. En fin. Uy, tienes que ver a la persona del piano hacer algo, parece. A ver. Bueno. Un secreto. Es un final secreto, parece esto. Bueno, se ha instaurado un vals de repente en plena mansión. Perfecto. Digamos que no es el final del todo todavía. El final es salir de la mansión con la moto, ¿no? Pues parece que ahora sí que se acabó.
Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular y la saga de experimento en general. Ahora sí, con este de experimento intro la hemos terminado. Que joder, casi se me pasa hacer la intro. Y esto también es un nivel de autor, coño. Así que de experimento intro había que hacerlo también con todos los honores. Adiós.